El Sevilla se ha impuesto en el derbi de este sábado de pasión, en el Ramón Sánchez Pizjuán, en un derbi muy intenso, muy disputado. Precisamente la salsa en la que Joaquín Caparrós es un gran experto en cocinar los partidos. El encuentro comenzó con un poquito de superioridad de Real Betis, pero con el gol de Munir el equipo verde y blanco se vino abajo y el Sevilla salió a morder, salió a intentar machacar al rival y estuvo a punto de hacerlo con el 2-0 de Ben Yedder. La segunda parte fue otra historia. Empezó muy bien el Betis, consiguió el 2-1 y consiguió, perdón, el gol del empate, y a los dos minutos ese Sevilla que muerde, ese Sevilla de Joaquín Caparrós, fue capaz de volver a ponerse por delante con un gol de Sarabia, probablemente uno de los futbolistas más determinantes de la liga, si no el segundo detrás de Messi, estará por ahí. Y al final un latigazo de Franco Vázquez fue casi el gol definitivo. Tello a corto distancias en el tramo final y hubo momentos de nervios, muy caparrosiano todo, unos minutos en los que el Sevilla se echó atrás, en los que el Sevilla sufrió, pero en los que aguantó defensivamente tal y como ha hecho en los partidos anteriores y tal y como hizo en su segunda etapa y tal y como hizo tantas y tantas veces en su primera y más larga etapa como entrenador del Sevilla. El derbi acaba con una rueda de prensa de Caparrós, 100% entrenador del Sevilla. Se le ha visto a Caparrós disfrutando, ha disfrutado de esta victoria, ha disfrutado del postpartido, ha disfrutado mucho en la sala de prensa con menciones constantes a la rivalidad con el bético y con el beticismo. Y al final, yo creo que el titular de este derbi es un derbi al estilo Caparrós y que el Sevilla, a ese estilo, al 100%, se ha llevado el gato al agua.